partió porque cuando se desata esta pandemia, nosotros sentimos de que era un minuto de poder ayudar. Las que están a mi espalda son mi hija y mi esposa, y como familia nosotros decidimos que era el minuto de repensar muchas cosas. Entre ellas, yo creo que todo lo que está pasando es una invitación a reencontrarnos en comunidad. Y nosotros decidimos como familia que íbamos a hacer tres cosas, que era en el fondo como aterrizar el discurso. Uno no saca nada con hacer, una vez lo conversábamos los dos, hacer grandes discursos de quiero un mundo mejor, pero cuando te toca salir a cancha y tú demostrar que quieres realmente poner en práctica el discurso, hacer todo lo contrario. En nuestro caso, hacer todo lo contrario era haber pensado que esta era una oportunidad para lucrar y encima de toda la necesidad que hay de servicio técnico especializado, pensar que era una oportunidad de mercado. Para nosotros como familia, y de ahí parte la historia, era una oportunidad de volver a estar en comunidad. Entonces, ¿nosotros qué ofrecimos a la comunidad? Eso fue como familia, nosotros desde nuestro servicio técnico, que era gratuidad para todos los niños que tuvieran los equipos del gobierno, que los tuvieran malos, que tendrían que arreglarlo. Eso era 100% gratuidad. Mucha gente, sobre todo acá en la zona, produce muchas cosas, papas, hay gente que trabaja con salmón y todo. Entonces ofrecimos el trueque como forma de pago oficial. Y después ofrecimos otra cosa que también ha sido muy valorada, que es volver a lo que nuestros abuelos hacían, que era confiar en la palabra y volver a confiar. Entonces nosotros dijimos que todos los que pudiendo pagar no tuvieran el dinero para hacerlo en lo inmediato, les ofrecimos empeñar la palabra y cada uno decidir cómo podían pagar. Ya sea la cuota y el plazo, en la forma que les acomodara. Y eso fue lo primero que se hizo. De ahí se juntaron unos amigos, después esto se le dio forma, son Alfredo Gimpel, María José Becerra, Carola Castro y Alejandro Ugaz, y entre los seis junto a mi esposa se define hacer algo ya más grande. Y a finales de abril aparecimos en el Heraldo Austral, presentando como proyecto ya una iniciativa que la llamamos que uno más uno es mucho más que dos, tratando de reflejar esa idea de comunidad, pero detrás de esa intervención comunitaria estaba este proyecto que se llama Trabajo Social en Red, porque lo que buscamos es unir el mundo de la informática al trabajo social. Así nace el proyecto Trabajo Social en Red. Aquí hemos ido apoyándonos solo en la regla que dice la Teletón de 80-20, o sea, 80% son familia y el 20% había sido, y menos, habían sido empresas. Okay. Esto es Aquachile, que nos donó equipo. Son equipos que ellos tenían en la plana ejecutiva y en la renovación. Se unieron y nos regalaron estos tres. Súper, se agradece. Aprovechamos de agradecer que una de las primeras empresas grandes que confíen en nosotros y están en tus manos. Sí, primero obviamente agradecer a Trabajo Social en Red
por la gestión que hemos hecho ya desde hace algún tiempo. Esto va en directo beneficio a nuestros niños. El trabajo que hemos hecho en esta unión de instituciones ha tenido la única finalidad de que nuestros estudiantes tengan el mayor beneficio y que podamos, obviamente, disminuir la brecha del digital, que ya sabemos que la educación remota es una realidad instalada y que no va a cambiar. Por el contrario, tenemos que seguir generando esfuerzos y relaciones de personas que queremos que la educación sea el principal fruto de herencia para nuestros niños. Recién. Yo creo que hay que reforzar a toda la gente que recibió equipo a que no recibieron juguetes. Exacto. Recibieron equipos que ahora ellos van a tener que cuidarlos bien. Ese equipo viene nuevo. No sé, aquí te voy a dejar todos los cargadores y ese se distingue. Es lo único que es cuadradito. ¿Qué es más pequeño? Ese. Viene con ese tipo. Exacto. Tenemos tres formas de entrega, la que te comentaba la otra vez. La forma de entrega, la que ustedes nos van donando y donde el alumno es dueño de su computador, y hay otra que nosotros estamos entregando en comodato. Buenísimo. Simplemente una forma, digamos, de disminuir la brecha digital a todo evento. Lo más que podamos. Y yo creo que el aporte de ustedes en relación al correo electrónico, a tener una página, ya los profesores ya se han ido empoderando, digamos, del trabajo. Eternamente agradecido, y eso te lo he dicho en varias ocasiones, así que... No, ya. Para nosotros felices. El brazo final del trabajo, nos llamamos trabajo social en red porque la ejecución final la hacen mis colegas. Yo, aparte informático, soy trabajador social, es mi profesión universitaria. Obviamente es una ayuda tremenda, ¿cierto? Así que claramente agradecer este gesto. Nuestra asistente social acá, la Pamela, ¿cierto? Ella se ha encargado ahí también de visar esta información, de hacer un acompañamiento. Y sé que estos computadores llegan a buenas manos, sí. Y llegan a manos que realmente lo necesitan, ¿cierto? Que es lo más importante. En lo macro, nosotros teníamos la sensación como país que estábamos como un país hiperconectado. Eso en la práctica llevaba a que nos mareáramos con unos indicadores en que las grandes empresas fabricantes de celulares nos vendían y éramos un mercado donde podían implementar o probar tecnologías nuevas y todo. Entiendo que en ranking estábamos como en el cuarto lugar, si no me equivoco, aparecíamos en temas de penetración de celulares. Lo que nos dimos cuenta es que habíamos construido una sociedad exitista en la cual había mucho acceso a crédito y endeudarse. Por lo tanto, si tú das mucho crédito, tienes posibilidad de endeudarte y fomentas el consumismo, lo que la gente hizo entonces fue comprar muchos celulares. Pero ahora, lo primero que nos dimos cuenta es la calidad de conexión que tenemos. ¿Es buena o es mala? Porque ya en este minuto teníamos que pasar todo a un formato digital, a hacer clases. Por lo tanto, todos dijeron, chuta, parece que no tenemos todo una calidad de conexión que permita que el mundo nuevo sea solo digital. Y después vino la otra pata, que es donde nosotros dijimos, ahí tenemos que ayudar, que fue hablar con los profesores, y ellos se dieron cuenta que no todos los niños tienen computadores. Por lo tanto, nuestro primer afán fue poder recolectar computadores, una X cantidad chiquitita,
y cerrábamos. Pero a medida que fuimos avanzando, fuimos viendo de que la gente necesitaba no solo los equipos, sino que después necesitaban también otras orientaciones sobre este tema de este mundo digital. No todo el mundo lo entiende. Y nos fuimos dando cuenta que la brecha digital golpea hasta donde te muevas en la sociedad. La brecha digital tiene características distintas, pero todo nos pega de alguna forma. Y ahí descubrimos que no era habernos quedado solo en recolectar unos computadores y con eso habernos dado ya por pagado, era poco. Y por eso decidimos seguir en cancha. Y nuestro sueño es, ojalá, seguir mucho tiempo. Si bien para nosotros al principio teníamos una barrera de que éramos una iniciativa que estaba partiendo, infelizmente en la sociedad que vivimos, el mundo de los vivos es el que ganaba hasta hace poco. Entonces teníamos que romper un poco la barrera de la desconfianza, presentarnos, que la gente nos creyera. Y en la medida, nosotros sabíamos que en la medida que la gente se diera cuenta que la ayuda que nos pasaban estaba llegando donde correspondía, sabía que podíamos empezar a encantar a más gente. Así que de todas maneras, hasta aquí se ha mantenido la regla que yo te decía. La mayor parte de nuestro trabajo ha estado apoyado por familias Puerto Varina y recién algunas empresas están empezando a confiar en nosotros. Así que de a poco fuimos viendo cómo las familias llegaban a dejar equipo, porque nosotros descansamos nuestro trabajo en equipos que son refaccionados, que después de un proceso de reparación se dejan impecables y se entregan a los niños, a los colegios. Entonces, por ejemplo, este equipo está bonito, pero está quemado. Le derramaron líquido. Entonces se fueron con teclado, se fueron con la placa. Y es un equipo bien exclusivo, pero por ejemplo esa pantalla no sirve. De aquí la RAM, que era lo que yo estaba buscando, también no sirve. Pero al menos nuestro proyecto tiene un detalle que nos hace tal vez distinto de otros. En que nosotros lo que recibimos para ayuda pasa por ese proceso que te describía, pero la ejecución final la hace un equipo de trabajadores sociales. Lo que le garantiza a la persona que nos entrega algo para ayudar, que ese equipo de trabajo social es el que hace el gancho final con la familia. Al menos nosotros como familia, y en lo que respecta a la parte técnica, nosotros trabajamos ad honorem. Ni yo como trabajador social cobro por mi trabajo en la dirección del proyecto, ni tampoco en lo que es la refacción de equipo. Eso es para ser concordante no solo en nuestro discurso de que es necesario volver a estar en comunidad, sino que también es una forma de decir que esta no es una instancia de ganar plata. Nuestro sueño es crear un Chile mejor y creemos que así lo podemos lograr. Este trabajo, este proyecto tiene esa base que yo te decía de unir el trabajo social a la informática. Tiene una característica entonces que es fácilmente replicable en otros lados, en que si por ejemplo pensemos en Concepción. En Concepción quieren hacer una iniciativa igual. Unimos una escuela de trabajo social, unimos un centro de formación técnica. En ese centro de formación técnica hacemos toda la parte de reparación y la escuela de trabajo social puede hacer este mismo proyecto y replicarlo en Concepción. Después puede ser en Ancud, Castro, donde tú quieras. Nuestro foco está en la escuela pública municipal, que es donde están los niños que más necesitan ayuda. Si uno se fija acá en la realidad local, ni siquiera pensemos al país. Tomemos Puerto Vara. Puerto Vara, un tiempo se nos vendía la idea de los puertovarinos y los afuerinos, como si fuéramos dos grupos que están separados o aparte. Y hoy día, si ustedes miran qué es lo que ha pasado en la comuna, están varias actividades. Está un proyecto que se llama Hoy en Común. Hay también otros actores haciendo ollas comunes en barrios. Hay otra iniciativa que se llama Puerto Vara Solidario, que está recolectando alimentos y ha hecho unas cajas bien bonitas porque partieron solo con alimentos y después fueron viendo que en esa cajita cabían más cosas, que no era solo la comida. Informaciones, grupos feministas con otros temas, apoyo psicológico. Entonces, en concreto, lo que nosotros hemos visto es que si bien siempre se hablaba de que Chile era un país solidario, la sociedad civil
se ha ido organizando y ese tejido que tal vez estaba medio dormido, yo creo que nunca estuvo muerto, sino que está adormecido, empezó a mostrar de que era cosa de volver a encontrarnos. Ahora que nos reencontramos, no nos alejemos más ni nos soltemos más. Yo creo que ahí está el tema. Este tejido que se volvió a juntar y que se volvió a despertar, ha demostrado que no solo toda la gente que está y el equipo que está detrás de nosotros, toda esa otra iniciativa ha mostrado que unidos somos más. Yo creo que por ahí va el tema.